lugar magnífico, único, que sorprende al mundo. Un lugar que es orgullo de todos los argentinos y queda a solo 1.200 kilómetros de cataratas. Agroactiva, la muestra a campo más importante del país, con toda la maquinaria, stands, mesa de negocios, muestra ganadera y mucho más. Agroactiva, otra maravilla argentina. 12 al 15 de junio, Cañada de Gómez, Santa Fe. Con tu entrada, ganate un tractor Massey Ferguson. Segundo bloque de Mundo Agro, y como habíamos anticipado, en este caso nos vamos a asomar un interesante taller que viene concretando desde hace tiempo ya y con un número importante de seguidores, la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Tiene que ver con la recuperación de cuencas del bosque nativo en diversos puntos de la provincia, y al respecto la Facultad de Ciencias Agropecuarias con algunos municipios del interior vienen trabajando de manera intensa en la recuperación de este bosque con plantación de especies autóctonas. De este tema hablamos con la ingeniera agrónoma Graciela Bersino, quien nos daba detalles respecto a este curso, taller que se concretó en los últimos días en Villa Carlos Paz, en Cosquín, y con recorrido, por supuesto, a estas plantaciones que en materia de reforestación se vienen realizando en las sierras de Córdoba. Yo soy de Piamonte. De Brinkman. De Alto de Chipián. ¿Cómo decidieron venir a San Francisco? Tuve la suerte de poder comparar otras realidades y San Francisco ofrece muy buena calidad de enseñanza. Me recomendaron mucho esta universidad. La ciudad es muy tranquila. O sea, tenés un trato personalizado con los profes. En lo que es laboral, ofrece muchas alternativas. Que ustedes hayan decidido elegir a San Francisco para formarse es, la verdad, una gran alegría de todos. Ingeniera agrónoma Graciela Bersino, seminario taller en las sierras para conocer más respecto a lo que tiene que ver con buenas prácticas en materia de forestación. ¿A dónde apunta este seminario? Este seminario, de nombre Manejo de Cuencas para una Vida Saludable, apunta justamente a eso, a mejorar la vida acá en la cuenca a partir de la forestación. Entonces, nosotros, el proyecto en el que estamos trabajando, que se llama Parcelas Forestales Demostrativas como herramientas para la recuperación de la cuenca del lago San Roque, entonces tiene ese objetivo, instalar distintas parcelas con distintas especies en distintas zonas de la cuenca en forma participativa, donde participen entonces vecinos, estudiantes de distintos niveles, técnicos de las reparticiones, municipalidades, participen para de alguna manera contribuir a la instalación de las parcelas forestales demostrativas. Bien, antes de preguntarle qué estamos viendo acá en cuanto a especies, en cuanto a lo que han plantado en estas parcelas, queremos destacar el tema de la asistencia de gente. Hay más de 100 personas en el concurso precisamente de esta asistencia, que se ha iniciado con una charla y una película en Carlos Paz. Exactamente, esto nos está diciendo que es un tema convocante, que a la gente le interesa participar, y creemos que a través de este proyecto, de otros talleres que se van a llevar adelante, de capacitación o de charlas, de reflexión, sumados a las parcelas demostrativas, podemos seguir convocando a gente para que la gente se sume a las distintas actividades de la recuperación de la cuenca. Bien, ¿qué podemos ver de lo que hay en estas parcelas en cuanto al tema reforestación? Esta es una parcela de una hectárea que está a 1000 metros del río Yuspe, es decir, está directamente relacionada con el agua. Y acá se instalaron 385 ejemplares de especies nativas, dentro de las cuales hay algarrobos, molle, orco quebracho, talas y algunos arbustos, y el objetivo fundamental es la recuperación del bosque nativo, es sumar riqueza perdida en este bosque nativo. Y bueno, esto se hizo con la participación directa del productor, es un campo pequeño de unas 65 hectáreas que está a 10 kilómetros de Cosquín, y el productor
interesado profundamente en la recuperación de su bosque nativo. Entonces el proyecto lo que hace es aportar los materiales para el alambrado de la parcela, las plantas y bueno, la participación también de los estudiantes de distintas universidades en la plantación, ¿no? El productor pone el poseado y la instalación del alambrado. ¿Por qué es importante recuperar, sobre todo en esta zona de la sierra, el bosque nativo? ¿Y qué fue lo que ha hecho ir en detrimento del crecimiento de estas plantas? ¡Qué pregunta! ¿Qué pregunta? ¿Eso podemos tener un día para hablar de eso? acá el bosque nativo se ha ido perdiendo debido a distintas causas. Los incendios forestales son una de las causas más importantes y la urbanización es otra de las causas muy importantes. El bosque nativo actúa como esponja, tomando el agua que cae, reteniéndola y regulando su llegada a los cursos de agua y al lago San Roque. Entonces, mientras haya bosque nativo, vamos a tener más cantidad de agua de mejor calidad. En la medida que se deforeste ese bosque nativo, el agua que cae va a arrastrar sedimentos, va a arrastrar las distintas partículas y va a llegar a los cursos de agua de menor calidad y en forma mucho menos regulada. Entonces, por eso, la recuperación del bosque nativo apunta fundamentalmente a la recuperación del efecto esponja y, por otro lado, el aumento de la biodiversidad que se está perdiendo. Uh-huh. Estos son temas esenciales por los cuales vemos que la gente común, los municipios, habitantes de la sierra y también jóvenes estudiantes que tienen un criterio ambiental están como muy comprometidos en participar de este tipo de iniciativa. Especialmente les gusta sentir que se ensucian las manos plantando, que pueden participar en poner la plantita, en cuidarla o en aprender en algún taller cómo hacer para plantar y para aplicarlo en su propia situación, en su casa, en la sierra o bueno, si es algún municipio, cómo llevar adelante algún plan de recuperación. En este caso, la Municipalidad de Villa Carlos Paz, que hoy es justamente el anfitrión acá, nos ha brindado todo el apoyo para llevar adelante este seminario. Y creemos que bueno, van a participar de este proyecto activamente y vamos a ver si podemos hacer alguna parcela demostrativa con la Municipalidad de Villa Carlos Paz. Bien, y paralelamente, cuando hablamos de buenas prácticas, significa ponderar este tipo de iniciativas. Ahora, ¿dónde hacerlo? ¿En qué momento? ¿Con qué plantas? ¿Cómo podemos determinar el lugar que necesita más de esta reforestación a partir de las pérdidas que se han registrado? Bueno, eso se pueden hacer, por un lado, estudios con imágenes satelitales para ver dónde está el proceso de erosión más grave para aplicar ahí las acciones, pero esta acción, Julio, tiene que ser una acción de Estado, de política. Lo que nosotros hacemos es simplemente un granito de arena y trabajamos con la gente que quiere trabajar, que quiere participar. Pero lo que es la recuperación de la cuenca, la reforestación de la cuenca, tiene que ser una política de Estado que apunte, tiene que ser en mayor escala, tiene que ser una escala mucho más grande para para implementar las distintas acciones de reforestación. Entonces, bueno, lo nuestro es pequeño, es un aporte y vos me preguntas, ¿dónde hacerlo? Donde la gente quiera ponerlo, porque nos hemos dado cuenta que puede ser el sitio, el mejor sitio para plantar, pero si no hay alguien que esté dispuesta a cuidar esa planta, probablemente la plantación se pierda. Entonces, este proyecto lo que busca es la participación comunitaria, que la gente que esté dispuesta a plantar participe del proyecto. Portal del Interior, el periódico agropecuario líder en la provincia de Córdoba. Portal del Interior, 10 años junto a la gente que hace grande el país.
No queremos dejar de citar para el próximo evento realmente importante que se va a concretar mañana en la ciudad de Córdoba, en el Hotel Quórum, en el Camino Pajas Blancas, un importante encuentro organizado precisamente por Colsecor. En este caso, tiene que ver con el debate que representa la comunicación y la televisión cooperativa. Evento que se va a concretar en la jornada de mañana con importantes debates y asistentes de la televisión a nivel nacional, y que por supuesto va a tener Mundo Agro en materia de comunicación. La pausa, ya volvemos con más del remate.